Hola chicos, bienvenidos a Actualidad iPhone, yo soy Miguel y hoy vamos a hablar aquí de una de las novedades más importantes que ha llegado al mundillo de Apple a través de la WWDC 2019 que se celebró en el día de ayer. Como no podía ser de otro modo, te traemos iOS 13 Beta 1, te explicamos cómo instalarla. Quédate con nosotros. Pues en esta ocasión la compañía de Cupertino ha querido hacer un poco más complicado el hecho de instalar betas. Ya sabéis, como hasta ahora, que lo que hemos hecho ha sido instalar un perfil que nos descargamos de forma rápida, de forma sencilla, pero esto quedó atrás. Ahora Apple parece que quiere restringir un poco más las betas de iOS únicamente a los desarrolladores. Para ello, ha puesto unas cuantas trabas, pero no te preocupes porque como siempre en Actualidad iPhone ya hemos encontrado la forma de que puedas probar la beta de iOS 13. Obviamente nosotros con más interés si cabe necesitábamos instalar esta beta para poder contarte cuáles son todas las novedades del sistema operativo de cara a los próximos meses. La versión oficial que podrá descargar todo el mundo llegará a partir del mes de septiembre y el mes que viene comenzará el periodo de betas públicas, por lo que si decides esperarte, pues lo dejo en tus manos. Aquí lo que vamos a instalar es la primera beta para desarrolladores de iOS 13. Lo primero que vamos a hacer, inexpugnable, realizar una copia de seguridad. Recordar que las copias de seguridad de Apple, sobre todo de iOS, tienen una peculiaridad y es que son compatibles de abajo hacia arriba, pero no de arriba hacia abajo. ¿Qué quiero decir con esto? No vas a poder instalar una copia de iOS 12, una copia de seguridad de iOS 13 en iOS 12, pero sí vas a poder instalar una copia de seguridad de iOS 12 en iOS 13. Por eso, lo que tenemos que hacer en primer lugar es descargar una copia de seguridad íntegra y cifrada de nuestro dispositivo en iTunes para que si tenemos algún problema con la beta lo solucionemos rápidamente revertiendo a iOS 12 e instalando nuestra última copia de seguridad y haremos como si aquí no hubiera pasado nada. Para ello, muy sencillo, conectamos nuestro dispositivo y como vemos ahora en la pantalla, entramos en iTunes. Damos a realizar una copia de seguridad, pulsamos en que la copia sea cifrada para que almacene el máximo posible de contenido y una vez que haya terminado de realizar la copia de seguridad, pues vamos a ello con la instalación de iOS 13 en su primera beta. Como hemos dicho, Apple quiere complicar mucho que cualquier tipo de usuario, como venía siendo hasta ahora, instale iOS 13. Hasta ahora podíamos hacerlo solo mediante perfiles, sin complejidades, pero iOS 13 trae la peculiaridad de que pone unas pequeñas barreras para que solo los desarrolladores puedan instalar esta versión beta del sistema operativo. Lo vamos a solucionar mediante dos archivos que debes descargar y que te dejamos en la versión escrita en nuestro post o directamente en la abajo en la descripción de este vídeo. Lo primero que necesitamos es un archivo configurador, un mobile device, que incluye ciertos parámetros de Xcode 11 Beta 1. Es una versión para desarrolladores de Xcode que obviamente solo pueden descargar los desarrolladores previo pago de la cuenta de desarrolladores. Nosotros hemos conseguido para ti este .pkg que se instala en tu sistema macOS sin ningún problema. Es decir, primero descargamos este .pkg y lo instalamos en nuestro MacBook. Cuando ya lo hemos instalado, nos vamos directamente a iTunes para proceder a instalar la beta de iOS 13. Ahora recordar, tenemos dos formas de instalar iOS 13. Una es la actualización, vamos a mantener todas las aplicaciones, toda la información y directamente instalar iOS 13. Y otra es la versión que suele utilizar los más ávidos o los más interesados en explotar al máximo el sistema operativo y es la posibilidad de instalar desde cero iOS 13. Para ello debemos descargar primeramente el archivo IPSW, que es el firmware de nuestro iPhone. Recordar que iOS 13 es compatible desde el iPhone SE en adelante, incluyendo el iPhone 6S, pero se queda fuera el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus. Cuando ya hemos descargado el archivo, nos vamos a iTunes. Vemos que ya tenemos conectado nuestro iPhone y lo que tenemos que hacer es poner el cursor encima de actualizar, buscar actualizaciones, perdón,
o sobre restaurar dispositivo en función de si lo que queremos es instalar de cero esta última o actualizar el dispositivo a la versión beta. Vamos a pulsar el botón Options al mismo tiempo que hacemos clic y vemos cómo se abre un explorador de archivos. Es ahora cuando debemos seleccionar el IPSW de nuestro iOS 13 Beta 1 que previamente hemos descargado del enlace que te hemos dejado en la caja de descripción. Ahora simplemente comenzará un proceso de instalación que será lento, no podremos utilizar el iPhone durante este procedimiento, se mostrará la pantalla en negro con una manzanita en blanco. Mientras se instala, se reiniciará varias veces y cuando el procedimiento haya terminado, ya tenemos instalado iOS 13 Beta 1 para desarrolladores y puedes disfrutar de estas nuevas características que llegarán al iPhone a partir del mes de septiembre. Recordarte que es una versión beta, cuenta con muchos fallos, por lo que si eres un usuario normal y haces de tu iPhone tu herramienta de trabajo, no es nada recomendable instalar esta primera beta de iOS 13. Recordaros también que va a llegar una beta pública el mes que viene y que la versión final estará disponible en septiembre. Si tienes cualquier duda, lo dejas en la caja de comentarios, te responderemos lo más rápido que podamos, déjanos un like y comparte el vídeo si te ha gustado. Hasta la próxima.